Nosotras somos del palo de la poesía y siempre venimos a stand de poesía porque los diferentes editores suelen traernos acá. Lo que siempre vengo a buscar son libros de fantasía, pero más en el lado internacional, como Harry Potter, After y todas esas sagas juveniles. ¿Siguen leyendo libros en papel o también los libros, digamos, digitales? Leemos digitales, pero muy pocos. A mí no me gusta leer libros digitales, me gustan más los de papel. Es mi primera visita en Buenos Aires, llegué hace un par de días y es la primera actividad social como que hago acá. Hay mucha variedad de escritores, me encantó encontrar un stand de Gabriel García Márquez, que es un escritor colombiano, muy bien documentado, con su pantalla gigante y todo, entonces me pareció muy bueno. Pasamos un ratito por acá y como a él le gustan mucho los superhéroes, empezamos a ver un poco de revistas, algunas le gustan los Simpsons, le gusta Spider-Man. Contame qué escribís. Y ciencia ficción. La noche me pongo a escribir y imagino cualquier cosa. Me acuerdo más es el segundo capítulo de mi primer libro, que fue un momento muy feliz, que me habían contado una noticia muy importante para mí, demasiado. Y escribí sobre eso, pero contaron, o sea, diferente. ¿Y hay una frase que te guste mucho de ese momento? Sí, no importa con quién estemos, mientras estemos felices con nuestra familia.